Bueno, entonces el día de hoy voy a exponer sobre este artículo que me pareció fascinante, por cierto. Me parece que se presta para análisis desde múltiples disciplinas, digamos, desde múltiples enfoques. Ahora vamos a ver por qué. De hecho, se presta para un análisis metafilosófico también. vamos a ver si nos alcanza el tiempo, porque quería también dedicarle una parte, sobre todo como a una respuesta que quería presentar al debate, pero no sé si nos dará tiempo hoy. Entonces, empecemos. En primer lugar, bueno, nada más un poco sobre el autor. Es Thomas Kelly, es profesor, digamos, en la máxima categoría antes de catedrático en Princeton desde el 2012. Había sido profesor asistente desde el 2004, en el 2007 pasó a ser profesor asociado. Sacó su doctorado en Harvard en el 2001 y anteriormente había sacado con la máxima distinción posible su bachillerato en filosofía en la Universidad de Notre Dame, que es la misma donde Max estudió su maestría en lógica matemática. Él se especializa en epistemología, de hecho, sobre todo en epistemología del desacuerdo, precisamente en teoría de la racionalidad y en metodología de la filosofía. Es un investigador, digamos, relativamente joven, está en sus primeros años de los 40, digamos, y tiene algunas investigaciones bastante interesantes. Okay. Bueno, entonces, un segundo para poner esto. Bueno, voy a tener aquí. Ok. El tema central del artículo es que se puede constatar que el desacuerdo, y un desacuerdo de intenso, digamos, ha sido y continúa siendo una característica distintiva de la filosofía. Es un fenómeno interesante que los filósofos suelen discrepar de forma tan constante como lo hacen. O sea, por ejemplo, en mucha mayor medida que como lo hacen los científicos, que como lo hacen los matemáticos. Y esto levanta preguntas importantes con respecto del conocimiento filosófico, de si puede efectivamente siquiera haber conocimiento filosófico, de si hay progreso filosófico, etc. Entonces, una pregunta central. Esperen un momento. Okay. Esperen un segundo. Ok. Así decía, una pregunta central que analiza el artículo es cómo deberíamos, si efectivamente debemos hacerlo, revisar nuestras creencias y posturas filosóficas sobre materias controversiales a la luz del reconocimiento de que estas posturas no son sostenidas por una pluralidad de filósofos competentes. O sea, cómo debería afectar la confianza que le atribuimos a nuestras propias creencias constatar que otras personas en el debate, otras personas que pueden ser igual o más competentes que nosotros, discrepan de nosotros. Y ante esto se pueden plantear múltiples respuestas, que son las que analiza el artículo. Otras preguntas relevantes son, ¿deberíamos abstenernos de sostener opiniones seguras en materias filosóficas controversiales, o controvertidas más bien? ¿Implica la carencia de consenso filosófico informado la inexistencia de auténtico conocimiento filosófico? Eso es lo que sostendría un agnóstico filosófico, que sería la tesis con la cual no existe el conocimiento sobre lo filosófico. Por esta razón, deberíamos abstenernos de sostener creencias filosóficas con seguridad. Por ejemplo, de sostener la verdad o bien la aceptabilidad de una respuesta a cuando menos una pregunta filosófica. Entonces, el artículo se dedica, digamos, como la tesis central que va a analizar el artículo, es como una pretensión de refutar esta tesis, digamos, apelando a que bajo ninguna tesis plausible de la epistemología del desacuerdo, bajo ninguna de esas nos vemos compelidos a adoptar la postura del agnóstico. O sea, nos vemos compelidos a sostener que no hay conocimiento filosófico o que deberíamos revocar nuestra propia creencia en presencia del desacuerdo. Eso es lo que se dedica a estudiar Kelly. De hecho, en la nota 5 dice que hay que tener cuidado con la forma en cómo se formula. O sea, denme un segundo. Bueno, decía, lo que se pregunta, no, bien, lo que sostiene Kelly en la nota 5 es que hay que tener cuidado con la forma en que se formula esta postura.
Y entonces que en este artículo en concreto él no se va a preguntar si la postura es consistente o no, él va a asumir que es consistente. Y de hecho algo interesante es que en esa misma nota él sostiene también una tesis según la cual efectivamente es, digamos, casi que autoevidente que hay tesis filosóficas que son más fuertes que otras. Entonces, sin embargo, me parece que se puede plantear, o sea, me parece que no es un problema menor la cuestión acerca de la consistencia de esta propia tesis, o sea, de si puede rescatarse esta tesis de la autorrefutación, porque después de todo, el agnosticismo sobre lo filosófico constituye a su vez una respuesta entre múltiples a la pregunta central de la rama de la metafilosofía, que se conoce como epistemología de la filosofía, o sea, constituye una respuesta a la pregunta de si existe o no existe conocimiento filosófico. Entonces, en esta medida, es a su vez una respuesta filosófica entre múltiples respuestas filosóficas. Entonces, en principio, digamos, si es verdadera, entonces es falsa. O sea, no, el agnosticismo filosófico en sí mismo, digamos, no, un sujeto epistémico no puede sostener que efectivamente el agnosticismo filosófico describe, digamos, el panorama de la situación epistémica de la filosofía, porque a su vez es una postura filosófica, es una postura filosófica, es una forma de responder a un problema filosófico. Y en esta medida, no, digamos, si la tesis fuera verdadera, tampoco la propia tesis no sería capaz de proveernos de conocimiento. Sería capaz, no podríamos estar en capacidad de sostener que es verdadera. Entonces, bueno, la pregunta principal del texto es la siguiente. El desacuerdo filosófico, el cual es generalizado e incontrolable, permite justificar algún tipo de escepticismo sobre el estatus epistémico de la filosofía. Entonces, la respuesta de Kelly es que no hay visión plausible acerca de la epistemología del desacuerdo sobre la cual se puede cimentar satisfactoriamente el agnosticismo sobre lo filosófico, o sea, mediante la cual se vuelva convincente. Eso es problemático, es lo que está entre paréntesis, porque eso es algo que voy a señalar más adelante. Muchos de los términos que emplea Kelly son términos, digamos, que no aluden estrictamente a variables epistémicas, aluden a variables no epistémicas, por ejemplo, a variables retóricas. O sea, que algo se vuelva convincente, no. O sea, sí, digamos que algo sea convincente o que nos veamos movidos por una tesis, lo cual, digamos, estrictamente no tiene relación con la verdad de la tesis. Podríamos vernos movidos en favor de una tesis por motivos completamente no relacionados con lo epistémico, por ejemplo, por una reacción emocional, etc. Entonces, bueno, la tesis central a rebatir por Kelly es que la existencia de desacuerdo filosófico perdurable requiera que adoptemos el agnosticismo filosófico. Entonces, se pueden plantear dos grandes respuestas a este problema, que son las respuestas firmes y las respuestas conciliacionistas. Las primeras se subdividen en por lo menos tres. La primera de ellas que discute el autor es la visión permisivista, la que sostiene que personas razonables suelen discrepar sobre una misma base evidencial y que, sin embargo, ambas pueden estar actuando con razonabilidad en ese caso de disputa. O sea, ambas creencias, por ejemplo, pueden ser razonables, aun cuando, digamos, sean mutuamente excluyentes. No, más bien, aunque sean contradictorias entre sí. Este tipo de visión firme requiere un compromiso con una concepción permisiva de la racionalidad, de acuerdo con la cual comúnmente hay una cantidad significativa de holgura entre un cuerpo de evidencia y lo que puede ser razonablemente creído a raíz de esa evidencia. Entonces, como lo que mencionaba, el punto es que esta tesis es tan permisiva como para posibilitar el siguiente caso, que es que algunos individuos creen con razonabilidad que P, mientras otros creen con razonabilidad igualmente no P, en un mismo ámbito, siendo cada grupo consciente de la existencia de discrepancia respecto a P. Entonces, esta visión no comanda, digamos, que necesariamente una de las posiciones en el debate sí, esté actuando irrazonablemente. Ambas podrían estar actuando con razonabilidad incluso en un caso de contraposición directa. Entonces, un ejemplo que pone Kelly es el de los paleontólogos, que los paleontólogos pueden discrepar, pueden aceptar teorías rivales acerca de la desaparición de los dinosaurios sobre una misma base de evidencia compartida. Y sin embargo, pueden, no obstante, ser completamente razonables en mantener firmemente su visión, a pesar de ser conscientes de que esta no es compartida por un número significativo de sus colegas profesionales. O sea,
alguien puede sostener que a los dinosaurios los aniquiló un volcán o que los aniquiló, o otra persona puede sostener que los aniquiló un meteorito. Y sin embargo, puede que ambos estén actuando razonablemente. Puede que la evidencia no conduzca concluyentemente hacia alguna de las alternativas. Ahora, dice Kelly que puede pensarse que lo que aplica para los paleontólogos aplica a su vez para los filósofos. Sin embargo, digamos, él hace también una serie digamos, analogías así en el artículo. Ahora, hay una que me parece más problemática que esta, pero aún así, digamos, me parecería que podría preguntarse por qué, digamos, por qué exactamente digamos, el por qué lo que aplica, digamos, para el análisis de las condiciones epistémicas de la paleontología, digamos, aplica para la filosofía, si son, digamos, si la evidencia de fondo, por ejemplo, es radicalmente distinta. Digamos, por ejemplo, los tipos de las disputas que enfrentan los paleontólogos son disputas especialmente descriptivas, que no suele ser este el caso de las disputas filosóficas muchas veces. Pueden ser disputas entre tesis normativas. Entonces, digamos, quizá habría que matizar un poco esto, digamos, como que exactamente lo que aplique para los paleontólogos aplique para los filósofos. Pero bueno, entonces el punto es que para un permisivista epistémico, este puede rechazar la tesis porque puede sostener que las preguntas controversiales que sostiene, que digamos que discuten los filósofos constituyen casos permisivos como el anterior, o sea, casos que desde el punto de vista del análisis epistemológico son similarísimos al de los paleontólogos, que de hecho me hace gracia porque Kelly pone en el título del artículo que es lo que estudia es, digamos, la significación epistémica. Luego, en la primera o segunda línea dice que es la significación epistemológica. Sin embargo, me parece que es epistemológica, más bien porque es a propósito de la reflexión del conocimiento filosófico. O sea, no es de primer orden, es de segundo orden. Es la relevancia que tendría el desacuerdo para el estudio del conocimiento filosófico. O sea, para el estudio de las condiciones del conocimiento filosófico. Cómo afecta, por ejemplo, una variable epistemológica como lo es la justificación epistémica de las creencias filosóficas. Pero bueno. Sí. Entonces, no obstante, no toda visión firme presupone la verdad de la concepción permisivista sobre la racionalidad. También está la visión de las razones correctas o adecuadas. Un sujeto S, bajo esta visión, está plenamente justificado en mantener que P, aun cuando exista desacuerdo informado acerca de P, sí y solamente sí, la creencia de S provee una respuesta satisfactoria a la evidencia y a los principales argumentos en el debate. Me parece que efectivamente esta es la tesis, digamos, que en principio puede lidiar más satisfactoriamente con la evidencia, de hecho. Porque, digamos, un punto interesante es que, creo que no lo mencioné anteriormente, y que menciona Kelly, es que algo gracioso es que la epistemología de la filosofía en sí misma sea un ámbito abierto donde no hay consenso significativo, donde hay enorme cantidad de desacuerdo acerca de propiamente las teorías del desacuerdo. Entonces, ahorita vamos a ver más adelante por qué, en principio, es de las que está mejor justificada o bien la que está mejor justificada. Digamos, esta frase me parece que es la que resume exactamente, digamos, con esto se acaba el debate, digamos. O sea, esta resume exactamente la situación, que es la siguiente, que es que la visión de las razones correctas sostiene que una vez que uno ha tomado en cuenta todas las consideraciones que los proponentes de una visión rival han ofrecido en favor de su visión y en contra de la nuestra, uno no tiene por qué otorgarle un peso adicional al mero hecho de que estén en desacuerdo con nosotros. O sea, en la medida en que uno responda adecuadamente a la evidencia de primer orden y a los argumentos de primer orden, uno está completamente justificado en seguir manteniendo la creencia que teníamos. Y la racionalidad del creer como uno lo hace no es susceptible de ser socavada o bien de ser revocada o bien derrotada por parte de evidencia o por parte de consideraciones de orden superior que tengan que ver con cómo otros han respondido a la evidencia y a los argumentos. Entonces, sí, eso me parece central. Lo que sostiene esta tesis es que la razonabilidad de una creencia depende de digamos, cómo esta responde a la evidencia disponible, cómo responde a los argumentos, por ejemplo. No depende de, digamos, no hay relevancia epistemológica en constatar meramente que otra persona discrepa.
¿Habría discrepancia si, por ejemplo, al constatar que se discrepa, lo que se constata a su vez es que esta persona ofrece un nuevo argumento, por ejemplo, una nueva evidencia que no se había considerado anteriormente? Bajo esta tesis, habría que lidiar satisfactoriamente con esa, con ese contraargumento, habría que ofrecer una respuesta adecuada para que efectivamente la creencia que uno tiene siga siendo razonable. Pero nuevamente, el punto central gira en torno a la evidencia de las tesis de fondo, gira en torno al estudio de los argumentos, digamos, de las condiciones de verdad de las tesis, no meramente de quién sostiene la tesis, digamos, de quiénes son los que sostienen una cierta tesis. Eso es más problemático. Ahorita vamos a ver por qué en otras tesis. Esto es una otra frase que dice el autor hacia el final del texto. Lo que dice es que en una visión como la de las razones correctas, uno puede efectivamente ignorar las opiniones de los otros, siempre y cuando, bueno, esto es criticable, pero bueno, siempre y cuando uno tome en cuenta los argumentos y las consideraciones sobre las cuales sus opiniones están basadas. Entonces, uno se ve librado de posibles influencias moderadoras y se ve libre, digamos, sobre de quedar sobre sus propios, digamos, como sobre sus propias herramientas, sobre sus propios análisis, digamos, sobre su propia aproximación al problema. Y entonces uno termina con opiniones muy confiadas, dice Kelly, bajo esta tesis. Entonces, ok, tenemos además, dentro de las visiones firmes, a la visión de la evidencia total, que además de considerar a la evidencia de primer orden sobre la cual se basa la visión de las razones correctas, también le otorga relevancia epistemológica a la evidencia de segundo orden, que es a la constatación de que otros sujetos epistémicos discrepan, o sea, al mero hecho de la constatación de que discrepan. Entonces, por ejemplo, se puede enunciar de la siguiente manera. Cuando un sujeto epistémico S, quien cree que P, en una disputa dada D, aprende que otro sujeto, S' o bien S asterisco, cuyo juicio S tiene buenas razones para tener en alta estima, ha arribado a una opinión Q que entra en conflicto con P, o sea, donde o bien Q se identifica con la negación de P, o bien Q tiene por consecuencia la negación de P, S adquiere un nuevo elemento evidencial en contra de su creencia en que P. Y ojo, y esta es la parte que me parece más problemática del asunto, de esta tesis, que es que incluso si S ya conocía de previo las consideraciones sobre las cuales S' basa su opinión en que Q. O sea, incluso si S ya había analizado toda la base evidencial y ya había respondido, digamos, ya había lidiado satisfactoriamente, digamos, con la evidencia, y S' no agrega nueva evidencia, no agrega una nueva aproximación, digamos, no refuta un argumento de ese, etcétera. Sencillamente lo que agrega es que decanta su creencia hacia Q. O sea, lo único nuevo es que decanta su creencia hacia Q, pero no agrega evidencia de primer orden. Entonces, bajo una tesis como esta, la de la evidencia total, inclusive un caso así conduce a, digamos, a la revisión de creencias. Conduce a revisar, digamos, tanto la razonabilidad como la confianza en una creencia. El mero hecho de que otro sujeto epistémico que tiene buenas facultades de juicio, digamos que el sujeto original sabe que tiene buenas facultades de juicio, sostiene la negación de la tesis original, implica, digamos, tiene relevancia epistemológica para esta tesis. Voy. Entonces, no obstante, la razonabilidad de seguir creyendo que P en esa circunstancia depende de la evidencia total disponible para S. Esto es tanto de la evidencia original, la argumentativa, en favor de P, como del hecho de que ese asterisco crea que P, digo, crea que Q, o sea, crea que o bien la negación de Q o por consecuencia tenga la negación de P, más bien. No hay garantía de que este cuerpo aumentado de evidencia, dice Kelly, conduzca necesariamente o nos obligue a decantarnos por el agnosticismo filosófico. Porque bien, un análisis de este tipo, que pondera tanto la evidencia de primer orden como la evidencia de segundo orden, no conduce necesariamente al agnosticismo. Podrían haber casos en los cuales, como los que discute Kelly hacia el final, digamos, la enorme mayoría, bueno, es que eso depende de la visión que de la visión sobre la evidencia del segundo orden, pero donde la enorme mayoría, por ejemplo, de la comunidad epistémica sostenga una tesis, digamos, en esa circunstancia, dice Kelly, digamos, por ejemplo, donde si es la aplastante mayoría la que la sostiene, entonces, en principio,
no sería razonable comandar, digamos, la suspensión del juicio, o por ejemplo, la idea de que debamos ser escépticos sobre ese debate. Pero bueno, eso es más discutible. Ahora lo vemos. Ok, entonces, nuevamente, otra frase. Lo que dice es que no es que usted se tome a sí mismo como teniendo una razón independiente para desacreditar mi opinión con relación a la suya. Es que, como sería el caso, por ejemplo, si yo le hubiese confiado a la otra persona que revisé los argumentos de manera superficial o que, por ejemplo, estaba sufriendo de un dolor de cabeza intenso, debilitante en el momento. Digamos, esto me parece una tontería en realidad. Ahorita vamos a ver por qué. Digamos, este argumento me parece que enfoca mal el problema del desacuerdo. Porque se enfoca sobre quién, digamos, por decirlo así, digamos, uno sostiene una creencia y supongamos que solamente hay otro sujeto en el debate en este momento que defiende otra creencia contraria. Entonces, si la otra persona nos comenta que revisó los argumentos de manera superficial o nos comenta que tenía un dolor de cabeza, en principio eso sería evidencia para no tomarlo, digamos, como para no otorgarle relevancia a su contraposición. O sea, en principio eso haría que no tengamos que revisar tan fuertemente las creencias, nuestras creencias propias, como sí sería el caso en que el sujeto que discrepa estuviese en sus plenas facultades de juicio, digamos, o que nos hubiese confiado que revisó exhaustivamente la evidencia. Esto es bastante problemático, digamos, se pueden formular contraargumentos, ahorita lo vemos. En principio, esto enfoca la cuestión sobre quién lo sostiene y no sobre los argumentos. Digamos, usted puede estar sufriendo de un dolor de cabeza y que efectivamente, digamos, le surja de la nada una tesis, o digamos, usted puede estar haciendo nada, digamos, y que por intuición de repente le venga una tesis. O usted puede estar drogado y que le venga una tesis y que la tesis sea verdadera. O sea, el punto es, esta tesis puede ser verdadera aun cuando se den esas circunstancias, digamos, aun cuando el sujeto epistémico no esté en sus plenas facultades de juicio o no haya actuado con responsabilidad epistémica, etc. O sea, el punto es que, en principio, esto no me parece ser un ejemplo adecuado de evidencia de segundo orden porque para constatar que el disidente, digamos, que no tenemos razón para revocar nuestra creencia o para bien disminuir la confianza en la creencia, eso tiene que darse por conducto del análisis de los argumentos que ofrece el disidente. Meramente constatar esto, digamos, constatar que el disidente tenía un dolor de cabeza o bien que el disidente lo revisó superficialmente, en sí mismo no nos dice nada acerca de la tesis de fondo que sostiene. No nos dice nada acerca de si la creencia que sostiene es verdadera o es falsa. Si las proposiciones que cree, por ejemplo, son verdaderas o falsas. Entonces, sí, en principio, digamos, eso debería constatarse por conducto de los argumentos que tienen relación con las condiciones de verdad de esa proposición o de esa creencia, no con quien la sostiene. Entonces, bueno, otra forma de responder que, digamos, va más bien por una línea más parecida a la anterior, que si bien era una visión firme, toma en cuenta ese tipo de evidencia de segundo orden, o sea, toma en cuenta quién es el que discrepa como evidencia relevante, son, digamos, las visiones conciliatorias. Eso es lo que hacen es, digamos, centrarse en ese tipo de cuestiones. Lo que sostienen los proponentes de las visiones conciliatorias es que el fenómeno del desacuerdo requiere de amplias revisiones de nuestras creencias y opiniones sobre cuestiones controversiales. O sea, el fenómeno del desacuerdo, el hecho de que hayan pares están en desacuerdo con nosotros. Entonces, esta revisión de creencias resulta particularmente necesaria, o bien convincente, nuevamente dependiendo del término que se emplee, pero esto me parece problemático, cuando sabemos, o sea, en este contexto aludo, digamos, por ejemplo, a necesidad, pero más bien a un deber, por ejemplo, o sea, que sea un deber de nuestra parte. Revisar nuestras creencias cuando sabemos que de quienes discrepamos comparten una serie de virtudes intelectuales y que además sabemos que han analizado la misma evidencia y los mismos argumentos para sostener sus opiniones.
Dice Kelly que un motivo, digamos, una razón en favor de estas tesis es que proveen veredictos intuitivamente convincentes acerca de ciertos ejemplos concretos. Por ejemplo, el ejemplo del cálculo mental, digamos. Hay una serie de amigos que siempre van a cenar, digamos, 6 amigos, y 2 de ellos son particularmente buenos en aritmética, y al final, digamos, los 6 amigos se ponen de acuerdo en dividir, hacer un promedio con la cuenta final, o sea, que todos paguen exactamente lo mismo, y que entonces estos 2 amigos en particular son los que siempre sacan la cuenta, digamos, en su mente. Y entonces, en general, casi siempre suelen estar de acuerdo, y en los casos en los cuales estos 2 amigos no están de acuerdo, la distribución de correctitud, digamos, es casi del 50%. O sea, el 50% de las ocasiones, el primero, digamos, S1 y S2, el primero está en lo correcto, y en la otra mitad de las ocasiones, el segundo, S2, es el que está en lo correcto. Entonces, en una situación dada, digamos, uno llega a la conclusión de que la cuenta compartida es de $43, el otro llega a la conclusión de que es de $45. Entonces, en principio, una visión conciliatoria comandaría a revisar la creencia para ambas partes, en vista de que otro sujeto que es igual de competente que el otro, digamos, y que comparte virtudes intelectuales, que sabemos que tiene un récord, digamos, de un buen razonamiento en aritmética, etcétera, discrepa de nosotros, esto implica la revisión de nuestras creencias. Entonces, digamos, dependiendo del tipo de conciliacionismo, por ejemplo, comandaría el escepticismo, porque en principio no tendríamos razón para decantarnos para un resultado por sobre el otro, porque ambos estarían en condiciones similares. Sin embargo, me parece esto, de hecho, es un ejemplo problemático, digamos. Por ejemplo, problemático cuando se trata de extender al caso de los problemas filosóficos. Y en sí mismo también es problemático, porque, digamos, el estudio de qué es epistemológicamente relevante en una situación de disputa, en principio, digamos, le tiene que otorgar el protagonismo a la evidencia de las tesis en disputa, Sin embargo, pueden haber situaciones de disputa donde las partes no tienen forma, digamos, supongamos que un agente externo, no tiene forma alguna de acceder a los mecanismos de justificación por los cuales se llega al resultado, digamos. Por ejemplo, digamos, es como lo que nos suele suceder con respecto de muchas tesis científicas, digamos, o igual lo que pasa ahorita con los veredictos médicos, digamos. Las personas ajenas, digamos, no tienen forma de constatar y de evaluar la evidencia disponible para una de las alternativas en una disputa dada. A lo que tendrían es acceso a conocer, digamos, quién es el que sostiene esas tesis, digamos, a conocer, por ejemplo, es que es un experto en esa disciplina el que la sostiene. Ah, y vea, de este otro lado también es un experto, etc. Pero el punto es, por ejemplo, en un caso como este, esto es inadecuado porque este no es el caso. Digamos, aquí, por ejemplo, si se presenta desacuerdo, inmediatamente lo que correspondería sería que ambos, por ejemplo, procedan a enunciar su justificación epistémica. O sea, procedan, por ejemplo, en un papel o en una servilleta a escribir las operaciones aritméticas por las cuales llegaron a esa conclusión. Entonces, una vez ambos realizan eso, digamos, se puede constatar la justificación de ambos para su creencia y ahora analizar si alguno cometió un error o ver qué sucedió. O sea, este es un caso en el cual directamente, además, hay una condición adicional, que es que este es un problema, digamos, simple, donde ya se sabe que de entrada hay una respuesta correcta, que este no necesariamente es el caso de los problemas filosóficos, digamos. No necesariamente puede pensarse que hay algo así como una respuesta correcta en una pluralidad de problemas filosóficos. Por ejemplo, no sé, digamos que en el problema abierto de la moralidad del aborto, digamos. O sea que puede ser que sea el caso de que no haya algo así como la respuesta correcta acerca de la moralidad del aborto y, digamos, y que solamente tenemos que descubrirla, ya que no hemos llegado a descubrirla, pero que efectivamente una es la correcta. Sin embargo, esto no es lo que acontece en el caso del cálculo mental. De entrada, hay una respuesta correcta, aunque no lo hayan constatado por el momento, digamos, o aunque no se hayan puesto de acuerdo, hay una respuesta correcta y que se puede constatar directamente por el análisis de la evidencia.
sea, por el análisis de las operaciones aritméticas por las cuales llegaron a ese resultado. Pero bueno, ok, sí. Hay un problema interesante que me parece surge de estas posturas, que es que, digamos, le otorgan el rol central a los pares epistémicos, digamos, a todo aquel sujeto epistémico que dentro de esa disciplina dada cuenta con una serie de virtudes epistémicas, digamos, por ejemplo, cuenta con una capacidad de razonamiento similar, cuenta con unos conocimientos similares, etcétera, a los del sujeto de creencias original, digamos, o por ejemplo a uno que se meta a discutir tal bar, digamos. Entonces, la idea esta de que hay pares relativamente a uno. Pero entonces, digamos, me parece interesante que, en principio, cuando decimos que alguien es un par con respecto de otra persona en esa disciplina, ¿es esta adscripción una variable cognitiva o no? Digamos, o sea, ¿es algo que está sujeto a análisis crítico? Por ejemplo, ¿está sujeto a tener condiciones de verdad? ¿Está sujeto a evidencia o no? Digamos, o sea, el punto es, usted puede, digamos, atribuirle paridad a otro sujeto y en principio que esa atribución sea falsa, digamos, o no. Porque, solo un segundo. Porque, digamos, en principio eso no está de todo claro. En principio eso es una variable epistémica. Y entonces debería someterse, digamos, al análisis de evidencia, al análisis, o sea, tiene condiciones de verdad. Uno puede equivocarse al señalar que otra persona es un par y demás. Sin embargo, el problema es que aquí, para el conciliacionismo, o sea, digamos, el punto es, en esa misma adscripción de paridad también podría originarse desacuerdo. Y el conciliacionismo le otorga la relevancia central de la revisión de creencias a la disputa, digamos, a la disputa acerca, digamos, a la disputa entre pares. Pero si siquiera, si, digamos, si además hay una disputa acerca de quién constituye, que es un par, digamos, ¿cómo acontece la revisión de creencias ahí? Porque en principio también, digamos, podría discreparse acerca de si la otra persona efectivamente es un par o no lo es. Entonces, denme un segundo. Entonces, digamos, esto por ejemplo lo menciona Kelly en la siguiente frase, que dice, no es como que uno esté en desacuerdo con otra persona acerca de una cuestión y nada más, digamos. Por el contrario, uno constantemente encuentra que uno está en desacuerdo con la otra persona sobre una serie de cuestiones relacionadas también. Por ejemplo, ciertas aseveraciones acerca de la motivación humana, en las maneras acerca de cómo las personas responden a los incentivos financieros o los efectos acerca de los cortes en los impuestos, etc. Bueno, sí, que se han propiciado en el pasado. Que nuevamente, aquí también puede haber un problema porque estas son cuestiones en principio descriptivas, que no es el caso en muchos de los debates filosóficos, que son debates entre cuestiones normativas. Pero sí, pero bueno. Bueno. Entonces, digamos, un caso importante donde se puede visualizar, digamos, lo que comanda la revisión de creencias el conciliacionismo es el del termómetro en habitación, que es que un sujeto S forma sus creencias sobre la temperatura de una habitación en la que se sitúa con base en un termómetro. Y digamos que es un termómetro que generalmente suele dar respuestas correctas. Entonces, en un momento dado, S descubre que la temperatura registrada por su termómetro es distinta de la registrada por el termómetro de otro sujeto S prima, quien también se encuentra en la misma habitación. Entonces, lo que comanda esta visión es que en tanto S no disponga de evidencia independiente en favor de que el termómetro de S' es disfuncional, S debería ser agnóstico respecto de la temperatura de la habitación. Pero, nuevamente, digamos, me parece que aquí acontece un problema como el que mencionaba cuando discutíamos lo del ejemplo del cálculo mental. Que, digamos, este es un ejemplo en el cual los sujetos no tienen forma de acceder, digamos, a los mecanismos de la justificación, en el sentido de que, ok, el sujeto forma su creencia a partir del termómetro, pero el sujeto, en principio, a menos que sea, digamos, un experto en el funcionamiento de los dispositivos, pero un sujeto normal,
no tiene forma de acceder acerca de los mecanismos internos del termómetro que dan el resultado. Entonces, en esta medida no puede analizar la evidencia de ambos termómetros. O sea, esta es una circunstancia que me parece, reitero, lo que es importante diferenciar con respecto de las disputas filosóficas. En las disputas filosóficas, la cuestión es que centralmente están las teorías o están las tesis y directamente se puede analizar la evidencia, las razones, los argumentos en favor o en contra de una tesis. No es un caso como este en el cual, digamos, aquí en este tipo de circunstancias usted se forma la creencia con base en un dispositivo el cual usted no puede estudiar, digamos, del cual, y la disputa se genera entre dispositivos que usted no está en facultad de evaluar, de constatar la evidencia de ambos dispositivos. Sin embargo, no es eso lo que acontece en las disputas filosóficas. Digamos, la evidencia en las disputas filosóficas suele estar sobre la mesa, dentro de la propia disputa, que no es el caso aquí. Y entonces, en principio, digamos, me parece que habría que ser cuidadoso si se pretende extender esto al ámbito de lo filosófico. Que de hecho, lo menciona Kelly, así, digamos, en la siguiente frase, que es como, dice Kelly, uno puede pensar que lo que se sostiene para los termómetros se sostiene a su vez para los creyentes. Y que entonces, que cuando me encuentro en una situación de desacuerdo con alguien más, en ausencia de alguna razón independiente para pensar que soy yo el que está en lo correcto, yo debería suspender el juicio, incluso si mi posición original era completamente razonable antes de que fuese consciente del desacuerdo. Digamos, esto me parece que está completamente equivocado. Digamos, de hecho, en primer lugar, me parece, esa inferencia ocupa, digamos, requiere de una justificación. O sea, que de lo que aplique para los termómetros, pretendamos establecer una analogía idéntica a lo que aplica para los creyentes, es algo que debe justificarse. ¿Por qué? Por lo que mencionaban anteriormente, que no es lo mismo la evaluación epistemológica en una situación de creencias con base en dispositivos donde no hay forma de acceder para los sujetos en cuestión a los mecanismos internos del dispositivo, que es lo que forma el resultado, a, por ejemplo, las disputas filosóficas donde la evidencia está sobre la mesa, digamos, no hay algo oculto ahí, digamos, como los mecanismos internos del termómetro. La evidencia está ahí. Entonces, en principio, en el caso de los creyentes, no me parece razonable que por el mero hecho de estar en desacuerdo con otra persona, se tenga que disminuir, digamos, o se tenga que revisitar las creencias por el mero hecho del desacuerdo en sí mismo. En principio, debería hacerlo por conducto de haber analizado la evidencia que presenta la otra persona. O sea, por conducto de la justificación que brinda la otra persona, de las razones que brinda en favor, que no es lo que pasa con el termómetro. Digamos, en el debate de esto, uno cita, digamos, uno se fundamenta en su termómetro, el otro se fundamenta en su termómetro. Pero, digamos, si no tienen el conocimiento técnico de fondo, no pueden resolver la disputa porque no tienen forma de comparar los termómetros, no tienen forma de establecer el error ahí, que no es el caso de las disputas filosóficas, donde, por ejemplo, se puede constatar que una tesis en un debate, digamos, incurre en algún vicio, por ejemplo, es autoderogatoria, o bien es circular, o bien incurre en una regresión infinita no inocua, etc. Bueno, hay una visión todavía, digamos, más extrema del conciliacionismo, que es son las versiones igualitaristas del conciliacionismo, que lo que sostienen es que debería haber una democracia epistémica entre pares. Entonces, por ejemplo, dice aquí, al determinar lo que es razonable para uno creer sobre una cuestión, el juicio propio no está privilegiado de ninguna forma sobre el juicio de ningún otro par reconocido. Pero digamos, el problema es que me parece, esto no enfoca, digamos, como que gira la atención o el enfoque en el análisis del desacuerdo sobre variables que no tienen que ver estrictamente con las condiciones de verdad de las creencias. En principio ese es el punto, digamos, si usted realiza un juicio sobre una cuestión dada, usted tiene que ofrecer razones y entonces puede esgrimir públicamente las razones. Y entonces esa parte, digamos, es lo que es susceptible de debate, por ejemplo, en el ámbito de lo filosófico. El profe quiere decir algo, ¿sí? Profe, está con el micrófono. Razones no son equipolentes. Existen mejores. Ah,
Ajá. O sea, existen unas ciertas razones las cuales son mejores que otras razones. Por ejemplo, argumentativamente, Ajá. unas ciertas razones, como por razones entendamos transitoriamente argumentos, son razones deficientes. Verbigracia hacia un sofisma Ajá. formal. Sí, No exacto. todas las razones son equipolentes. Concuerdo completamente. Digamos, por eso me parece que esta tesis, este tipo de tesis, la pifian en centrarse específicamente en quién discrepa, o por ejemplo en la cantidad de gente que discrepe, y no meramente en el estudio de las razones, digamos, de las razones de fondo. Porque, digamos, esta idea de que, ah, es que el juicio propio no es más privilegiado que el juicio del otro. Ok, pero Pero digamos, la, ¿qué? ¿Qué ibas a decir? Luis, ¿Sí? no, que si la virtud epistémica del interlocutor no implica que las razones sean, Ah, sean digamos, buenas, por ejemplo. cuando menos buenas, para que con base en una misma evidencia o en unos mismos conocimientos se tengan dos conclusiones distintas. Si ese es el caso, me Ajá. parece que el igualitarismo no es tan ingenuo. O sea, repetí un toque lo que acabas de decir. O sea, que si dos interlocutores igualmente virtuosos, competentes en la filosofía y que tienen y que utilizaron una misma base de conocimiento para formular un juicio, ¿Sí? entonces ambos pueden tener, digamos, cierta presunción de que actuaron correctamente y no necesariamente tiene que haber una razón superior Pero de uno sobre otro. O sea, vamos a ver, lo que estoy tratando de decir es que la virtud epistémica puede significar. La virtud epistémica de cada interlocutor puede implicar que ambos hayan esgrimido razones buenas. es que digamos, en principio más bien lo que me parece es, ahorita lo voy a poner con ejemplos, ok, digamos, en una disciplina dada, alguien, o sea, pueden haber expertos, digamos, y ok, sí, puede ser un agente epistémico virtuoso y demás, pero eso no implica que para cada debate dado, digamos, que se mete en un debate nuevo y que igual es de su disciplina de expertise, digamos, no implica que esté defendiendo una tesis dada P, por ejemplo, por conducto de razones correctas, por ejemplo, por conducto de evidencia dada. O sea, No, por hay eso. casos, ¿sí? Vamos a ver, si por virtuosismo epistémico entendemos que el interlocutor emplea razones correctas para llegar a una conclusión y ambos Pero es que, interlocutores emplean razones correctas con relativamente a un conjunto de conocimiento, entonces sí, el conciliacionismo me parece que no es tan ingenuo. Obviamente, si no emplean razones correctas, entonces no se estaría asumiendo que es un interlocutor epistémicamente virtuoso o competente en un área de expertise filosófica. pero es que me parece que más bien la atribución de las virtudes a un sujeto dado corresponde a una propiedad del sujeto, más bien, digamos, no es como, o No sea, del en principio, argumento. sí, no al argumento. Entonces, en principio, digamos, usted no le atribuye a X persona que sea virtuoso, bueno, digamos, sí, eso es interesante, pero digamos, en principio se supone que, o bueno, no sé qué opinaría el profe, digamos, que no es como que usted en una situación dada. O sea, si alguien es un auténtico agente virtuoso, epistémico, no es como, ok, en esta situación analizó la evidencia y por tanto analizó correctamente la evidencia y por tanto decimos que es virtuoso. Se supone que en principio posee la propiedad de la virtud epistémica o una virtud epistémica y eso más bien la aplica en cada caso. Sí, profe. Pero ciertamente de que sea epistémicamente virtuoso no puede inferirse válidamente que la proposición a la cual Ajá, adhiere sí. judicativamente es verdadera. En cuanto a esto, estoy absolutamente de acuerdo con la posición que Luis ha adoptado. No podemos operar esa transición. Como por transición entendamos un tránsito deductivamente válido. Un virtuoso epistémico puede equivocarse. Ajá. ¿Cuántos virtuosos epistémicos se han equivocado? Profe, pero ¿Aliquando bonus, dormitat omerus? ¿Alguna vez el gran Homero es descuidado? Digamos, en principio eso no sería más bien por digamos, porque ahí habría sucedido una atribución impropia de virtuosidad. O sea, no se supone que en principio, como en la ética de las virtudes. O sea, digamos, como la versión idealizada del virtuoso epistémico. O sea, por ejemplo, digamos, como en el caso
de la moralidad. O sea, digamos que podemos analizar que una acción es buena porque un virtuoso la haría, pero el virtuoso no tiene, o sea, no puede fallar en ese tipo de circunstancias. O sea, en el análisis de la moralidad. El virtuoso epistémico, el virtuoso epistémico es certero. Ajá. En la mayoría de las circunstancias. Tengo la impresión de que no podemos aseverar que el virtuoso sea certero en un 100% de las circunstancias, a menos de que mediante una definición estipulativa establezcamos que virtuoso epistémicamente es con exclusividad aquella que jamás se equivoca. Que jamás se equivoca. Sí, concuerdo. Sí, de hecho. Veamos, hombre, me parece que si atendemos a lo que estableció Aristóteles en, por ejemplo, su Ética Nicomáquea, si atendemos a ello, entonces habríamos de aseverar que el virtuoso epistémico es aquel que es certero en o bien la totalidad de las circunstancias o bien la mayoría de las circunstancias. Ajá. Aristóteles adoptó una disyunción. O bien en la totalidad, o bien en la mayoría de las circunstancias. Sí. No estableció taxativamente en la totalidad de las circunstancias. Ajá, sí, concuerdo. Pero de hecho, entonces, ¿sí? Por ejemplo, en una circunstancia concreta, podemos pensar que existen dos agentes virtuosos epistémicamente que tengan una opinión contraria, o sea, que uno dice que pegue y el otro dice que no pegue en esa misma circunstancia, y entonces en ese caso se debe aplicar la democracia epistémica o no se debe aplicar la democracia epistémica, o no se puede decir que pegue y que no pegue al mismo tiempo. Es que no hay Sí. O sea, es que me parece que eso depende del caso, porque digamos, hay casos en los cuales efectivamente la evidencia conduce casi que concluyentemente hacia una alternativa. Entonces, digamos, aunque podría decirse que el otro sea, digamos, el disidente, que no sostiene esa alternativa, actúa, es un agente virtuoso. Aún así me parece que no se sigue el igualitarismo, o sea, no se sigue una revisión de creencias, en el sentido de que la razonabilidad de nuestra creencia se disminuya, porque eso en sí mismo no es contraevidencia. O sea, digamos, el hecho de que esta persona discrepe, aunque sea virtuoso, no es contraevidencia. O sea, la contraevidencia sería, por ejemplo, podríamos esperar que como es virtuoso, tal vez ofrece argumentos sólidos, tal vez ofrece nueva evidencia, pero entonces eso descansa en lo que ofrece, digamos, descansa en la justificación sobre la cual basa su creencia, no descansa en el hecho de que es esta persona la que la sostiene, aunque sea experto, aunque sea virtuoso. De hecho, por ejemplo, justo a ese punto iba a llegar ahorita, digamos. Por ejemplo, analicemos esta frase, digamos, esto me parece un grave error. Digamos, dice Kelly, por ejemplo, yo tengo varios, o sea, se refieren, de hecho, en ese caso concretamente a él. Yo tengo varias opiniones medio cocinadas, digamos, por ejemplo, medio analizadas, sobre cómo las oraciones que contienen anáforas problemáticas deberían ser analizadas. Pero dice, yo nunca esperaría que los filósofos del lenguaje trabajando en dicha área se vean movidos por mis opiniones. Y más aún, indudablemente consideraría que sería un error epistemológico de su parte si lo hiciesen. Semejantes filósofos del lenguaje no deberían considerarme como un par epistémico en ningún sentido relevante de par que importe para la epistemología del desacuerdo. Esto me parece que es un error grave, porque, de hecho, prácticamente incurre en una falacia de autoridad. El punto es, una persona, aunque no sea un experto en una disciplina, digamos, o aunque no tenga un récord de haber hecho contribuciones a la disciplina, puede que no haya estudiado ni siquiera la disciplina, sin embargo, puede salir con una tesis verdadera. Puede tener una creencia en esa disciplina que sea verdadera y que, por ejemplo, sea distinta de la que defienden los expertos en esa disciplina. Entonces, que los expertos, bueno, voy a volver un momento, que los expertos, digamos, no tomen en cuenta mi opinión, debería basarse en las razones que yo tengo para defender esa opinión, que probablemente, como no soy un experto, van a ser malas razones. Pero, no obstante, en las razones, no en quién la defiende, no en que la defienda un no experto, no en que la defienda un no par,
porque eso es un error, digamos. Por ejemplo, veamos el caso de Ramanujan. O sea, Ramanujan era un indio malnutrido que no tuvo estudios formales en matemáticas puras y, sin embargo, hizo contribuciones extraordinarias a la teoría de números, a la teoría de fracciones continuas, a la teoría de series infinitas, al análisis real. O sea, Ramanujan hizo contribuciones extraordinarias y, sin embargo, por ejemplo, digamos, de hecho, Ramanujan es como el ejemplo paradigmático del genio matemático de intuición pura, digamos, de donde todo le viene por intuición, pero que lamentablemente más bien en el otro lado, digamos, es como el contraste típico entre formalismo e intuicionismo. Digamos, Ramanujan era pésimo desde el punto de vista lógico. O sea, Ramanujan no estaba en capacidad de formular una auténtica demostración para prácticamente ninguno de sus teoremas. Digamos, una demostración adecuada. Y sin embargo, la gran mayoría de sus descubrimientos son verdaderos. Algunos se han encontrado que fueron falsos, pero la mayoría son verdaderos. Y Ramanujan lo que decía es que en sus sueños, la diosa Namagiri Tayar le decía las respuestas. O sea, que era la diosa Namagiri la que le decía los teoremas y él nada más los apuntaba, como Homero, por ejemplo. Entonces, ¿qué es el punto aquí? Que, digamos, un maestro de Ramanujan le mandó el cuaderno de notas a Hardy y a Littlewood, que eran dos de los matemáticos más extraordinarios del mundo a inicios del siglo XX. Por ejemplo, Littlewood era el teórico de números más importante del mundo en ese momento. Entonces, que de hecho Hardy pensó que era una farsa, más bien, porque no creía que fuera un indio malnutrido que no tenía estudios formales en matemáticas puras quien llegó a esas conclusiones. Entonces, ¿qué es el punto? Que, digamos, si atendiésemos a esta frase, Hardy, digamos, lo que aconteció fue que Hardy y Littlewood adoptaron a Ramanujan, más bien, lo llevaron a Cambridge, lo educaron, lo formaron en matemáticas avanzadas, le enseñaron a realizar demostraciones rigurosas como un auténtico matemático, lo acogieron. Pero si ellos, que eran expertos mundiales, de los más importantes del mundo, hubiesen actuado en conformidad con este parágrafo, más bien, o sea, entonces no debieron haber, o sea, debieron haber desechado los resultados de Ramanujan por el mero hecho de provenir de Ramanujan. O sea, no por la evidencia, sino por ser de Ramanujan, porque no era un par relativamente a ellos. ¿El profe quiere decir algo? Me parece una fascinante consideración la que ha aflorado Luis en este momento. Pienso en una circunstancia similar. Desplacémonos temporalmente hasta el siglo XVII. Uh-huh. La mayoría de los expertos residía en las universidades. Ninguno de esos expertos habría tenido a Blaise Pascal por un par relativamente a la teología, relativamente a la metafísica. Reitero, ninguno de ellos lo habría tenido por un par. Uh-huh. Sí. Porque Pascal no se había sometido a la correlativa formación. Ajá. Ninguno de ellos lo habría tenido por un experto. Pero en ese momento, o sea, si era experto mundial. Por un titular de pericia. Pero digamos, si era conocido en ese momento al que alude como extraordinario físico y extraordinario matemático. Correcto. Sí. Pero veamos, sí, fue también un extraordinario teólogo. Entonces, ajá, por remitirme a lo que has expuesto claramente, ninguno de ellos lo habría reconocido como un par. Mejor aún, cada uno de esos catedráticos universitarios se ha adecuado a esta directiva. Una observancia férrea de esta directiva podría condenarnos a la ausencia de progreso epistémico. Ese es el problema que percibo en una directiva como esta. Ajá. Sí, al estancamiento epistémico. Podría conducir al estancamiento epistémico. Sí, sí. Tenemos evidencia en favor de lo que estoy aseverando. Sí, por ejemplo, la que has aducido. Sí, sí, por supuesto, digamos. Nuevamente, me parece que el error está en enfocarse en las personas, digamos. De hecho, por eso me parece que incurre en una falacia de autoridad, o bueno, más bien en este caso, en un ad hominem, en el sentido de que todo aquel que no es un par, digamos, entonces, digamos, todas las opiniones que provengan de un no par, podemos desecharlas por el mero hecho de provenir de un no par.
lo cual es inadecuado, digamos, es completamente inadecuado. Algo que me parece interesante también lo que mencionaba al principio. Ojo, el lenguaje que se emplea, digamos, de verse, digamos, que es verse movidos por mis opiniones, como se dice aquí, digamos. No sé si lo... Ok, que esto, digamos, en principio no alude a una variable cognitiva, epistémica. Digamos, el verse movidos por es una cuestión, por ejemplo, retórica. Y eso me parece problemático, que digamos, que Kelly hace, digamos, emplea lenguaje como si, digamos, emplea lenguaje no cognitivista en una discusión que de entrada es cognitivista. Digamos, en principio, la cuestión no es que, digamos, no es que se vean movidos en un sentido irrestricto de verse movidos. Porque, digamos, el punto es, usted puede estar en una discusión dada y una persona le presenta un contraargumento y que, digamos, ese contraargumento le presente, digamos, le genera a usted una reacción emocional fuerte, digamos, en contra de su tesis original y que por eso usted revoque la tesis original por conducto de una reacción de enfado, digamos, o yo qué sé, de temor o algo así. O sea, por una reacción emocional nos vemos movidos a abandonar una postura, digamos. Entonces, ¿qué es el punto? Que el verse movidos no es estrictamente una variable cognitiva, no es una variable epistémica. Aquí no se está, digamos, eso me parece problemático en principio, que no es que se vean movidos, es que, digamos, en principio respondan a la evidencia, a las razones. No solamente, digamos, no convencerse, porque el convencimiento es algo, por ejemplo, estrictamente retórico, si no se alude a algo más, digamos. Entonces, por ejemplo, también están estos dos casos paradigmáticos, digamos. O sea, Einstein era el físico más importante del siglo XX. Era o bien un par o bien un superior relativamente a la enorme mayoría de los físicos. Y sin embargo, aunque al inicio, digamos, al inicio del siglo XX contribuyó a la gestación de la mecánica cuántica, dedicó los últimos 25 años de su vida a tratar de refutar a la mecánica cuántica. De hecho, la frase más famosa de Einstein viene de una carta que le mandó a Bohr, me parece, la de Dios no juega a los dados. Y el profe quiere decir algo. A Max Bohr. Gott würfelt nicht. Dios no juega a los dados. Figura en una epístola que le envió a su amigo y discrepante Max Bohr. Exactamente. Célebre, cómo no. O sea que, digamos, el punto es, Einstein era el físico más importante del mundo en aquel momento. Y, digamos, él, por ejemplo, sostenía entonces la falsedad de la mecánica cuántica. Y sobre todo, digamos, lo que no aceptaba era la interpretación, o sea, la idea de que los fenómenos cuánticos no respondiesen causalmente a las leyes de la naturaleza. O sea, le molestaba la interpretación probabilística del mundo. Y sin embargo, ¿qué es el punto? Que Einstein nunca fue capaz de ofrecer evidencia sólida en favor de esa tesis. No fue capaz de ofrecer evidencia física, digamos, que perteneciese más bien a la física en favor de esa tesis. Entonces, ¿qué es el punto? Digamos, bajo una visión conciliacionista, el mero hecho de que fuese Einstein el que defiende esta tesis, nos, digamos, implica, o más bien nos obliga, o por ejemplo, obliga a un físico trabajando en mecánica cuántica en aquel momento, por ejemplo, a Heisenberg, a disminuir su grado de creencia. Ahorita voy a explicar algo de eso, del grado de creencia. Su grado de creencia. O bien, en una situación extrema como la del igualitarista, a ser escéptico. Porque alguien, o un par, o bien un superior, como lo fuese Einstein, discrepaba respecto de la verdad de la mecánica cuántica. Y sin embargo, esto es un caso inadecuado, digamos. Aquí el conciliacionismo no lidia adecuadamente con cómo funcionó el hecho del... la disputa, porque no fue capaz de ofrecer evidencia en el ámbito, aun cuando era un ejemplo paradigmático de alguien virtuoso epistémicamente, digamos, en física, cuando era un experto, era un superior, no brindó evidencia. Igual, digamos, por ejemplo, consideremos el caso de Atiyah y la hipótesis de Riemann. Digamos, Atiyah era un genio extraordinario. Era uno de los matemáticos más importantes fue uno de los matemáticos más importantes de la contemporaneidad. Ha sido una de las muy pocas personas, solamente 5 de hecho, que han ganado, no simultáneamente, pero que, digamos, aludo a un mismo año, no en un mismo año, que ganaron la medalla Fields y el premio Abel, los dos premios más importantes, los dos reconocimientos más importantes en el mundo de las matemáticas. Uno que se le entrega, el primero, al matemático que más sobresale, menor de 40 años. Y el otro se entrega al matemático más destacado a lo largo de toda una carrera, o sea, a lo largo de una vida.
Solamente 5 personas han obtenido ambos reconocimientos. De hecho, Atiyah, junto con otro investigador, literalmente creó toda una subdisciplina de la topología algebraica que se denomina K-topología. Y que nuevamente la topología algebraica es interesantísima porque se sitúa a la base de uno de los programas epistémicos más fértiles y prometedores del mundo actualmente, que es la teoría homotópica de tipos. Pero bueno, eso es otro para otra discusión. Entonces, el punto es, ok, sí, Atiyah era un tipo extraordinario, digamos. Y entonces, en septiembre, hacia finales de septiembre del 2018, le anunció a la comunidad matemática y al mundo, medios de todo el mundo, le dieron repercusión que había resuelto la hipótesis de Riemann, la cual es uno de los 7 grandes problemas del milenio, fijados por el Instituto Clay, de la cual solo la conjetura de Poincaré ha sido resuelta. Entonces él anunció al mundo que la había resuelto, y se hicieron una serie de conferencias y demás, y entonces, nuevamente, Atiyah era o bien un par, o bien un superior relativamente a cualquier matemático que se aproximase a resolver la hipótesis de Riemann. Así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el punto? Bajo una visión conciliacionista, ese mero hecho, el mero hecho de que fuese Atiyah quien era un par o bien un superior que defendiese que la hipótesis de Riemann efectivamente era verdadera, conlleva disminuir la creencia, conlleva disminuir o bien el escepticismo, dependiendo del tipo de conciliacionismo, etcétera, este tipo de cuestiones, por el mero hecho de haber sido Atiyah. Y sin embargo, lo que pasó fue que la demostración de Atiyah era una completa idiotez, ni siquiera una demostración. O sea, no tardó ni una semana el consejo en desecharla, porque lamentablemente no era una auténtica demostración. O sea, Atiyah la pifió. Entonces, ¿qué es el punto? Desde el punto de vista de la evidencia matemática, no, Atiyah no proveyó evidencia en favor de la hipótesis de Riemann, de resolver la hipótesis de Riemann. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Que nuevamente me parece el conciliacionismo no lidia adecuadamente con este caso de desacuerdo. Tenemos enfrente a un superior, tenemos enfrente a un virtuoso epistémicamente que defiende una tesis dada frente a la cual se han planteado contrapartes y que sin embargo, ya confrontado con la evidencia de su postura, no es capaz, no fue capaz de ofrecer una respuesta adecuada, no fue capaz de ofrecer argumentos adecuados, una demostración que sobreviviese, un análisis mínimo. En principio se pensaba que podría tardar meses de lo complejo que habría de ser, pero lamentablemente estaba mal. Entonces sí, efectivamente me parece casos como estos ilustran que no se puede lidiar con una, estas tesis no lidian adecuadamente con una pluralidad de casos de desacuerdo. El mero hecho de que alguien sea un experto, de que alguien sea un superior, no añade evidencia relevante desde el punto de vista epistemológico en favor o bien en contra de una tesis. El caso de Ramanujan es a la inversa, era alguien que no era un par y que sin embargo estaba en lo correcto en una pluralidad de casos. Aquí eran dos tipos extraordinarios, lo mejor del mundo en su disciplina, que no estaban en lo correcto en un problema dado en su disciplina. Entonces, ahora se pueden plantear algunas cuestiones interesantes. En primer lugar, me parece que las visiones conciliacionistas y la visión de la evidencia total tienen el problema de que entremezclan el contexto de descubrimiento de una creencia, por ejemplo, con el contexto de justificación. Tener un intenso dolor de cabeza a la hora de opinar que P no tiene relación alguna con las condiciones de verdad de P. O sea, usted puede, o en el otro caso también, usted puede llegar y ver un nuevo debate del cual no estaba familiarizado y analizar los argumentos con superficialidad. Eso pertenece al ámbito del descubrimiento. Y sin embargo, que ya a la hora de formarse una opinión, usted defiende una tesis que sea verdadera, aun cuando en ese aspecto del descubrimiento no haya actuado con genuina, con el máximo nivel posible de responsabilidad epistémica. En el ámbito de la justificación, eso es plenamente consistente con que usted defiende una tesis verdadera. Puede que incluso hasta con evidencia correcta. Pero entonces, si ese no es el caso, eso solo se constata por conducto del análisis de esa evidencia, de refutar esa evidencia que se ofrece. No por conducto de cuestionar, cómo se produjo, de cuestionar qué es que usted tenía. O sea, usted no puede aducir que como el disidente tenía un intenso dolor de cabeza, entonces ya no tiene relevancia su postura, por ejemplo. Ya no tiene relevancia su tesis contraria, su antítesis a la nuestra. También, esta cuestión que estábamos discutiendo,
la paridad por sí sola es epistémicamente irrelevante en lo que respecta a la evaluación de teorías y proposiciones y subsecuentemente de la razonabilidad de las creencias cimentadas sobre ellas. Entonces, sí, o sea, una persona puede tener un enorme nivel cognitivo, puede tener expertise en una disciplina dada y, sin embargo, estar equivocada. Y eso solo se constata en casos como de las disputas filosóficas, por ejemplo, o otro tipo de casos, por conducto de la evidencia que ofrecen en favor. O sea, podríamos más bien tener algo así como una intuición o que se nos sugiera, digamos, que esta persona, por ser un experto, tal vez esté en lo correcto. Pero esto, digamos, esto no es epistemológicamente relevante. Esto es como, digamos, quizá relevante desde el punto de vista heurístico. De hecho, ahorita vamos a discutir eso. De que quizá es más probable que una persona experta llegue a una conclusión verdadera que una persona no experta. O bien una persona disfuncional cognitivamente. Pero nuevamente, por ejemplo, la razonabilidad de esa creencia o bien la verdad de una tesis solo se evalúa por conducto de la evidencia que se ofrece en favor de esa tesis, no por conducto de esas cuestiones que pertenecen al contexto de descubrimiento. Ahora bien, otro punto importante es que las visiones conciliacionistas son o bien autoderogatorias, ahorita vamos a ver un caso concreto que es autoderogatorio, o bien conllevan la reducción significativa por parte de los sujetos epistémicos que las defienden de la confianza en su propia creencia, en la creencia en la visión conciliacionista, así como la reducción de la razonabilidad de dicha creencia. Voy un segundo. ¿Por qué? Porque puede constatarse fácilmente que, cuando menos, una persona, igual de destacada desde el punto de vista epistémico en la disciplina, digamos, no sostiene las visiones conciliacionistas para que entonces aplique ahí mismo el argumento de las visiones conciliacionistas. O sea, que en principio el conciliacionista, digamos, es un conciliacionista igualitarista. Hay una modificación adicional, pero digamos, un conciliacionista igualitarista extremo, que lo que sostiene es que, por ejemplo, basta, ahorita damos esa tesis, basta que haya un par para que entonces debamos adoptar el escepticismo filosófico, o sea, un par que discrepe, más bien. O sea, que basta que haya un par que discrepe de nosotros para que efectivamente la situación compela al agnosticismo, para que entonces esa propia tesis se autoderogue, porque esa misma tesis, a su vez, habría que suspender el juicio sobre la verdad de esa propia tesis, porque cuando menos un sujeto epistémico no concuerda con ese tipo de visión conciliacionista. Lo mismo aquí, cuando menos un par no está de acuerdo con otros tipos de conciliacionismo. En esta medida, el conciliacionista debería revisar sus creencias y disminuir la cantidad de razonabilidad, digamos, que tiene su creencia, más bien la cantidad de confianza y su creencia, disminuiría en razonabilidad por lo que establece la propia tesis. De hecho, digamos, algo interesante es que en este contexto se emplea, o sea, se alude no a una creencia, en el sentido exacto, se alude a credence, que es el término que se emplea en epistemología formal para aludir a la interpretación de las creencias como una variable gradual probabilística. Que de hecho no sé cómo sería adecuado traducirla en español, porque, digamos, no me parece adecuado traducirla como creencia, porque esa es la gracia. Los teóricos lo emplean para diferenciarlo de una creencia que en principio es una variable binaria. Tampoco, digamos, también en principio podría traducirse como un credencial, pero me parece que no es adecuado relativamente a lo que pretende representar. Entonces sí, pero bueno, el punto es que aquí se alude a eso constantemente, se alude a grados de, digámoslo así, grados de creencia. Esta es una alternativa a la interpretación binaria de las creencias. Entonces, sí, digamos, bajo esta propia tesis, el sujeto que las defienda, el sujeto que defienda el conciliacionismo, debería reducir su grado de su credence, digamos, en la propia visión conciliacionista, por lo que establece la propia tesis. Entonces, por ejemplo, lo que veníamos señalando, como el debate a propósito de las virtudes, que, digamos, la paridad en sí misma no es, o sea, lo que quería decir es, bueno, lo que puse es que la paridad no es una propiedad intrínseca de un sujeto, es más como la representación de una tendencia, en el sentido de que, digamos, lo que nos dice es, vea, esta persona tiene, yo qué sé, un historial, o sea, es más como un argumento inductivo, digamos, esta persona tiene un historial de haber lidiado satisfactoriamente con casos, digamos. O tiene un historial de haber realizado propuestas activas en la disciplina, tiene un historial de haber conocido la disciplina,
hasta el caso N. Es esperable que en el caso N más 1 también actúe de esa misma forma. O sea, que igual, digamos, sus grandes facultades de juicio se pongan en marcha al análisis de ese nuevo debate. Digamos, en el caso N más 1 se ponga en ese debate. Y también, digamos, algo que me parece muy relevante es que en sí es una variable no monotónica. Un sujeto S puede ser un par en una disciplina A en un momento dado T y dejar de serlo en un momento T', o bien T asterisco. O bien, no serlo en un primer momento T y llegar a serlo en un momento T', donde T' es mayor que T, y ambas pertenecen al conjunto de los números reales positivos. Por ejemplo, pensemos en el caso de Bertrand Russell, quien en su momento fue nuevamente uno de los matemáticos puros más destacados del mundo. Se situaba a la vanguardia de los desarrollos en lógica matemática, sobre todo en los primeros años de la primera década del siglo pasado. Y sin embargo, digamos, por ejemplo, bueno, sin embargo, posteriormente, con el paso de las décadas, se aisló, digamos, dejó de estar al día con los desarrollos actuales en matemáticas en ese momento. Y, por ejemplo, algunas disciplinas como la topología experimentaron una explosión en la década de los años 20, una auténtica explosión, de la cual, digamos, Russell no estaba familiarizado porque ya en ese momento estaba más dedicado a cuestiones de filosofía política, bueno, filosofía práctica y cuestiones de activismo, me parece. Entonces, por ejemplo, eso es como algo que discute Leon Hursten, que es un polaco sumamente brillante, pertenece al Círculo de Estudios Internacionales de Filosofía, no, de Ontología Formal, que tienen, son una serie de polacos, digamos. Es del Instituto Tecnológico de Varsovia, el cual, por cierto, está debajo de la UCR en el ranking. Es algo gracioso. El más destacado de ellos, por cierto, que se llama Thomas Moorman, trabaja, por alguna razón que desconozco, en la Universidad del País Vasco. Lo cual me extraña porque, digamos, en el mundo hispanohablante ni dos gatos conocen de filosofía formal prácticamente, y mucho menos de filosofía topológica. Esta gente se dedica al desarrollo de la filosofía topológica, la aplicación de herramientas topológicas en la resolución de problemas filosóficos, especialmente problemas ontológicos. Y entonces, lo que digamos, Leon Hursten, que es otro de los investigadores polacos, critica en un artículo que pertenece a un volumen, podríamos considerarlo en algún momento, muy interesante, que se intitula Nuevos desafíos para la filosofía de la ciencia. Lo que, digamos, hay una sección sumamente interesante dedicada, digamos, como a disciplinas que fueron ignoradas por la filosofía de la ciencia en su momento. Una muy representativa fue la topología. O sea, digamos, es claro que la filosofía de la ciencia fue, quizá después de la filosofía de las matemáticas, la disciplina en el siglo pasado que más énfasis le prestó a las herramientas formales y que, de la filosofía. Y que, digamos, empleó herramientas formales en sus propias teorizaciones, ¿verdad? Toda esta idea de la estructura lógica de las teorías científicas. Pero nuevamente, se centraron en el uso de herramientas de la lógica. Era la lógica la que servía para teorizar filosóficamente o para, por ejemplo, reconstruir teorías científicas. Por ejemplo, solo hasta los albores, digamos, solamente terminando el siglo XX fue cuando ya se empezó a sistematizar, por ejemplo, el estructuralismo metateórico y el uso de una herramienta como la teoría de conjuntos. Y entonces lo que critica Hursten es que la topología, que fue, digamos, a inicios del siglo XX, el hijo más destacado de la geometría, digamos, fue la nueva disciplina, digamos, que más prometedora, más, y que de hecho actualmente lo sigue siendo, digamos, sí, más prometedora, más fértil, que derivó de la geometría. Entonces, que es interesante que durante siglos la geometría fue de especial relevancia para los filósofos. O sea, la geometría estaba en un pedestal, digamos, para el análisis de los filósofos. No solo para el análisis, sino también para la inspiración. Digamos, como, por ejemplo, en el caso de Spinoza. O sea, la idea de inspirarse a partir del método axiomático, por ejemplo, de la geometría. Entonces, siempre hubo un interés por, bueno, igual, yo qué sé, en Platón también, o en los pitagóricos. O sea, desde siglos antes, la geometría jugaba un rol central. Y sin embargo, en el siglo XX, cuando, digamos, las matemáticas puras explotaron, digamos, y después de Hilbert y Poincaré, ya nadie puede siquiera llegar a conocer ni la mitad de su subdisciplina, de la subdisciplina que conoce, digamos. O sea, una persona ahorita que trabaja en geometría diferencial no va a llegar a conocer ni la mitad de la geometría diferencial, muchísimo menos de las demás subdisciplinas de la geometría, y muchísimo menos de las demás subdisciplinas, más bien de las grandes ramas de la matemática, digamos. Entonces, ¿qué
¿Qué es el punto? Que la topología era, digamos, fue, digamos, como el hijo más importante de la topología, de la geometría en el siglo XX. Y sin embargo, cuando surgió y empezó a tener relevancia, no se le prestó ninguna importancia desde el punto de vista filosófico. O sea, ninguna de las dos direcciones se presentó. Digamos, ni los filósofos la volvían a ver para agarrar inspiración o como método, digamos, no empleaban herramientas topológicas para hacer filosofía, ni tampoco hubo reflexión filosófica acerca de la topología. O sea, no hubo filosofía de la topología. Y entonces, en parte, digamos, por ejemplo, el problema se debía a que, digamos, como en el caso de la filosofía de la ciencia, y que los gestores, digamos, los padres de la filosofía de la ciencia, por ejemplo, los miembros del Círculo de Viena, digo, igual también en el caso de Bertrand Russell, no estaban adecuadamente familiarizados con esta disciplina insurgente, digamos, no estaban al día con esta disciplina insurgente. Entonces, el punto es que, digamos, que quizá eso puede en parte haber explicado por qué la filosofía ignoró sistemáticamente la topología cuando es una herramienta fertilísima y que actualmente se está desarrollando. Entonces, ¿qué es el punto? Volviendo a la cuestión, esto fue una digresión enorme, que Bertrand Russell, en ese caso concreto, por ejemplo, dejó de ser un par relativamente a las matemáticas puras. En su momento fue un par y estaba en el top máximo, digamos, estaba haciendo desarrollos de primer nivel. Y sin embargo, décadas después, ya no estaba, ya no legítimamente podía considerarse un par relativamente a disputas matemáticas en las décadas de los 20, en las décadas de los 30, porque ya no estaba familiarizado. Entonces esto es importante, que digamos, una persona puede en un momento dado ser un par y que en un momento posterior ya no lo sea y que siga defendiendo, por ejemplo, su tesis en ese debate, digamos, siga defendiendo su postura, su creencia, con base en los argumentos del momento anterior. O sea, con base en evidencia que o bien está obsoleta o bien ha sido sobrepasada. O sea, que no esté, por ejemplo, al día del debate. Y eso suele acontecer, digamos. Y yo qué sé, como los catastrofistas en geología en su momento, cualquier cosa. Ok, entonces nada más una... Bueno, eso de la... Bueno, no importa, sí. Otro punto importante, tengo un segundo nada más. Es que me parece estas tesis entremezclan la confianza psicológica con la confianza epistémica. Por lo siguiente, digamos, efectivamente, usted puede estar en un debate y sostener que P, y de repente usted constata que el mayor experto mundial en esa disciplina defiende no P, o bien defiende Q, que implica no P. Entonces, en primera instancia, eso lo que efectivamente genera o suele generar, digamos, ahí sí se puede reconocer que hay una afectación de la confianza, es psicológica. O sea, es una afectación psicológica. Digamos, usted puede estar en ese debate y al constatar eso, asustarse, por ejemplo. O sea, puede tener una reacción emocional negativa. O sea, usted puede experimentar temor, yo qué sé, porque esta persona que es un experto, que puede que sea un superior, por ejemplo, defiende una tesis contraria. Entonces puede generar una reacción emocional negativa. Entonces efectivamente puede disminuir la confianza psicológica en la tesis o puede disminuir la certidumbre moral, por ejemplo, en la tesis. Sin embargo, nada de esos elementos es relevante relativamente a la confianza epistémica, a la confianza en que haya conocimiento, efectivamente. O sea, nada de eso es relevante relativamente a la cuestión de si la tesis es verdadera o no. O sea, el meramente constatar que este experto defiende no P, no debería revocar o no debería disminuir la confianza epistémica hasta que, o sea, por el mero hecho de que sea que discrepa, podría disminuir la confianza epistémica porque este experto, como cualquier otra persona, podría brindar nueva evidencia, contraevidencia que no se había considerado. Podría brindar efectivamente un contraargumento sólido, etc. Pero nuevamente el enfoque aquí es en la evidencia que podría brindar, no en el mero hecho de que discrepe. El mero hecho de que discrepe, de qué persona es la que discrepa, podría tener relevancia psicológica, porque al fin y al cabo somos sujetos emocionales también. Entonces podría tener afectación de este tipo, digamos, de temor, etc. Entonces eso está muy, muy cercano a otro punto importante. Algo como lo anterior, o sea, la constatación de disidencia, podría tener relevancia heurística, pero no relevancia epistemológica. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. A que en un debate dado, igual, usted primero defiende P y luego constata que un experto mundial, el experto mundial, digamos, defiende no P.
Entonces, ¿a qué me refiero con heurística? A que podríamos derivar retroalimentación heurística de un caso como el anterior, de la siguiente manera, que un constatar ese tipo de disidencia, lo que nos podría inducir es como un tip, digamos, como un consejo, de la siguiente forma. O sea, como, ok, vea, esta persona es un experto mundial y está defendiendo una tesis contraria. Quizá estamos equivocados. Entonces, volvamos a revisar la evidencia a ver si fue que la pifiamos, digamos, a ver si fue que no respondimos adecuadamente un argumento, nos saltamos un argumento, etcétera. O sea, es heurística en el sentido de que lo que nos dice es como una recomendación de, vea, ponga las barbas en remojo y vuelva a revisar la evidencia. O sea, si esta persona que tiene facultades cognitivas tan destacadas, que es un experto, etcétera, defiende en OP, tal vez puede ser que nosotros, que estamos en peor condición, estemos equivocados. Entonces, es una recomendación. Vuelva a revisar la evidencia que estaba disponible. Tal vez se equivocó. Pero nuevamente, esto no es relevancia epistemológica. O sea, la mera disidencia no agrega nueva contraevidencia. A lo mucho nos da este tipo de recomendaciones. Recomendaciones de la forma, revise otra vez la evidencia. Revise la evidencia. No agrega nueva evidencia. Entonces, sí, digamos, eso no es un caso de relevancia epistemológica por lo que hemos discutido. Y lo que señalaba anteriormente del problema de la adscripción de paridad, que en principio, digamos, no, o sea, tendría poco sentido que la adscripción de paridad sea una variable no cognitiva. En el sentido de que si usted puede adscribir paridad a diestra y siniestra por motivos que no son epistémicos, o sea, por ejemplo, porque por lo que sea, digamos, exactamente como si aplicase un no cognitivismo sobre la paridad. O sea, porque esa persona le genera una reacción positiva, digamos, esa persona le agrada, o cualquier cosa, digamos, por motivos no cognitivos. Si la adscripción de paridad es no cognitiva, en principio no tiene sentido que le atribuyamos relevancia epistemológica a su tesis, a su postura. Porque, en principio, el hecho de que esta persona sea un par epistémico, digamos, en sí mismo, no responde a razones. O sea, es algo, esa descripción no respondería a razones, no respondería a evidencia, no tendría condiciones de verdad. O sea, no podrían haber casos en los cuales es falso o que, por ejemplo, me equivoqué al decir que tal persona era un par. Entonces, digamos, en principio tiene poco sentido que fuese no cognitiva y que le atribuyamos valor cognitivo a sus opiniones, que le atribuyamos valor epistémico a sus opiniones. Y sin embargo, el problema es que si es una variable cognitiva, entonces, ¿cómo lidia el conciliacionismo con el problema de desacuerdo relacionado, digamos? O sea, ¿cómo? Porque en sí mismo esta es una instancia en la cual se genera controversia también. Entonces, ¿cómo podría apelarse ahí? Porque habría discrepancia acerca de quién califica como par, por ejemplo. Y entonces, bajo el propio conciliacionismo, ¿cómo, digamos, no puede decirse, ah, vea, es que el otro que responde también es un par? Porque lo que está en juego es la cuestión de la paridad. Lo que está en juego es si alguien es o no es un par. Pero bueno. Creo que... un segundo. Bueno, voy a realizar lo siguiente, aunque la última parte me quedó incompleta. Lo mejor sería omitirla y presentar una versión sofisticada la próxima semana. Pero bueno, a lo que voy es que... Ay, suave, un segundo. Bueno, no importa. A partir de, digamos, argumentos como los que vimos en el artículo, quiero constatar algunas cuestiones. Digamos, recordemos que la tesis principal de Kelly es que el agnosticismo filosófico no se sostiene sobre ninguna visión plausible de la epistemología del desacuerdo. Entonces, yo quiero, adicionalmente, a partir de consideraciones similares, digamos, a partir de una cuestión parecida, en primera instancia, constatar que de lo anterior puede derivarse que, en primer lugar, sí hay conocimiento filosófico, o sea, constatar la existencia de conocimiento filosófico. En segundo lugar, constatar la existencia del progreso epistémico filosófico. En tercer lugar, proponer una sexta vía en el debate, o sea, proponer una alternativa explicativa del desacuerdo filosófico. En cuarto lugar, evidenciarla, esto tiene que matizarse, en realidad, no es de esta forma, pero bueno, evidenciar la inexistencia de debate desde el punto de vista normativo, no descriptivo, en el ámbito de la epistemología del desacuerdo filosófico. Esto es patentizar que la evidencia conduce concluyentemente hacia una de las alternativas. O sea, no es exactamente así. En realidad, lo que quiero constatar es que
por lo menos conduce concluyentemente a que diversas de las alternativas del debate no son alternativas plausibles. O sea, no son alternativas efectivamente que estén en el mismo nivel de otras alternativas. Aunque hay unas pocas sobre las cuales quizá podría estar la respuesta correcta, digamos. Y en último lugar, proponer un modelo matemático de elección racional para la evaluación interteórica metafilosófica que permita constatar el punto 4. O sea, mi idea, lo que estaba planteando era un modelito conjuntista en el cual se pueda precisamente ver esta idea de los filtros, digamos, de relevancia epistemológica, de cómo podemos diferenciar en que ciertas tesis de entrada son inconsistentes con la evidencia. Tesis filosóficas son inconsistentes con la evidencia. Algo que, por ejemplo, lástima que no está Felipe. Digamos, lo que quería era con esto atacar el pluralismo metafilosófico que había defendido Felipe en una sesión de filosofía de la religión, me parece. O sea, la idea de que no hay tesis filosófica superior a otra. Ok. Bueno, previamente, esto fue un desorden. Previamente, continuemos con las conclusiones finales que hace Kelly sobre el artículo. Lo que dice Kelly es que resulta sorprendente que las visiones conciliatorias plausibles, eso es importante, dejen espacio para la posibilidad de mantener con racionalidad opiniones seguras sobre cuestiones filosóficas controvertidas. Esto de plausibles es importante porque Kelly, de hecho, dice directamente que una versión del conciliacionismo igualitarista no es una visión plausible, o sea, ni siquiera la discute. Él dice que bajo esa tesis, sí el agnosticismo sería, bueno, el término que utiliza es convincente, digamos, sí sería convincente, pero que sin embargo el problema está en que esa visión de conciliacionismo, esa versión del conciliacionismo, no es plausible, que es la de la que discutíamos ahora del igualitarismo extremo en la cual basta que un par discrepe de nosotros para que sea necesario el escepticismo filosófico. Basta que una tesis como, digamos, que un par discrepe de nuestra tesis para que debamos revocar completamente la creencia en la tesis. De hecho, puede verse, ahorita analizamos, esta es una tesis autorrefutatoria. Bueno, un segundo. Sí. Ah, bueno, sí, entonces lo que dice Kelly es que la idea de que las visiones conciliacionistas requieran mantener opiniones relativamente tímidas acerca de cuestiones filosóficas controvertidas, así como que las visiones firmes legitimen opiniones relativamente fuertes en un debate, depende de dos asunciones adicionales. En primer lugar, que la evidencia de primer orden por sí sola es lo suficientemente fuerte como para garantizar epistémicamente una opinión confiada, más propiamente para garantizar la confianza en la opinión en el tema. En segundo lugar, que la opinión filosófica relevante está no solo dividida, sino dividida aproximadamente, o sea, dividida de manera uniforme. Aproximadamente y de manera uniforme. Entonces dice Kelly que estas dos premisas son falsas, que sobre uno, es plausible sostener que la evidencia disponible para la comunidad filosófica sea relativamente no concluyente en comparación con la evidencia disponible en una pluralidad de disputas no filosóficas. Además, es por esto plausible que la base evidencial no legitime un nivel particularmente alto de confianza. En segundo lugar, o sea, sobre la segunda asunción más bien, la evidencia empírica disponible muestra que la opinión filosófica en la mayoría de los casos no está dividida uniformemente. Generalmente, la opinión suele decantarse mayoritariamente hacia uno de los lados. Digamos, Kelly menciona como ejemplos la encuesta que se suele hacer en Field Papers, que sostiene que el 70% de los filósofos sostiene el realismo científico, solamente el 10%, poco menos del 10%, sostiene el antirrealismo filosófico, 56% sostiene el externalismo sobre lo mental, menos del 20% son internalistas. Similarmente, el 60% de los filósofos de la matemática favorece el platonismo sobre los objetos abstractos, solamente un 20% el nominalismo. 75% de metaeticistas sostiene el cognitivismo versus 12% el no cognitivismo. ¿Qué interés? Digamos, esos números me parecieron interesantes. No hubiera pensado que era tan drástica la diferencia en el caso de la metaética. Igual, sí, hay una... Ah, ok, sí.
bueno, no menciona la cifra, pero también es muy relevante, por ejemplo, en el caso de los que favorecen la lógica clásica versus los que favorecen otras lógicas en los filósofos de la lógica. Ok, el problema es que, digamos, aquí el enfoque suele estar otra vez en la idea de que el, y eso lo menciona al final, que las cantidades importan. O sea que cuántos defienden una tesis, digamos, importa relativamente la epistemicidad de esa tesis, digamos. O sea, como mencioné igual el caso del cálculo mental. Lo que dice es que el efecto, digamos, en la página, al principio de la página 482, que indudablemente en las circunstancias anteriores, el efecto de aprender la distribución de la opinión en el grupo debería tener el efecto de hacerte, digamos, aún más convencido de su opinión que si solamente estuviéramos en la posición original, a pesar del hecho de que se conoce que cuando menos una persona, un par, arribó a una situación incompatible, en una situación del cálculo mental en la cual la mayoría, digamos, el resto del grupo llegó, por ejemplo, a 43 versus el que llegó a 45. Sí, digamos, o sea, por ejemplo, el ejemplo es, yo arribé a 45 y nada más, y que, dice para Kelly, esto se ve revocado, digamos, o la razonabilidad de esa creencia se ve revocada al aprender que en ese grupo de amigos, más bien la relevancia de la negación, bueno, no de la negación, sino de la otra alternativa, de 43, se ve revocada por aprender que, además de que yo llegué a 45, otras cuatro personas llegaron a 45. Ay, suave, lo leí mal. Pero bueno, otras cuatro personas llegaron a 43. Entonces, ¿qué es el problema? Que, digamos, este ejemplo tiene lo que discutíamos al principio, que en principio no es un caso en los cuales no está disponible la evaluación de la evidencia. En principio, no es relevante de fondo, digamos, la cantidad de personas que llegó, lo que es, digamos, la relevante de fondo es la, digamos, entre comillas, la prueba, porque obviamente un sujeto epistémico normal no está en condiciones de realizar una demostración matemática de esto, pero sí, digamos, la comprobación por conducto de realizar el cálculo en un papel, por ejemplo. Entonces, en sí mismo, eso es lo que es epistémicamente relevante, epistemológicamente relevante en el caso. No la cantidad de personas que la sostienen. Eso es lo que determina si la tesis, digamos, si cuál de los resultados es correcto o cuál es incorrecto. Entonces, digamos, en principio me parece inadecuado sostener que la cantidad de personas que la sostienen, digo, que la defienden, que defienden un lado hacia el otro, tiene un efecto de revocar una de las dos alternativas. Entonces, en principio, nuevamente me parece que, y esto es un problema generalizado de las visiones, de lo que se puede derivar de los estudios en filosofía experimental, me parece. Deberíamos ocuparnos de esto en algún momento. ¿Qué es el problema de cuál es la relevancia epistemológica de constatar esta división de opiniones? Que de hecho lo discutíamos en alguna ocasión anterior, digamos. En principio, el hecho de que, digamos, la mayoría de filósofos se decanten hacia la lógica clásica no implica que la lógica clásica sea verdadera por sobre las lógicas no clásicas. Y así en general, digamos, con las demás tesis, digamos, que me parece, como por ejemplo, los estudios de filosofía experimental acerca de cuál es la definición de conocimiento que tiene Lehmann, digamos, que de hecho, eso me parece en parte también puede formularse como contraargumento a la filosofía del lenguaje ordinario, que digamos, en realidad puede constatarse, digamos, a cada rato, cada momento, que la definición de cuestiones filosóficas que tienen las personas, digamos, los hablantes lingüísticos competentes que no tienen formación ni conocimientos filosóficos sobre temas filosóficos, por ejemplo, sobre qué es conocimiento, o bien sobre adscripciones de conocimiento, o qué es lo bueno, o adscripciones de lo bueno, etcétera, suelen ser muy poco sofisticadas. O sea, no suelen sobrevivir a los análisis más básicos de la evidencia. Por ejemplo, muchas veces son tesis autorrefutatorias o bien tesis profundamente arbitrarias. Por ejemplo, digamos, entre la gente de mi generación sobreabunda el subjetivismo moral o bien el relativismo moral de tipo cultural. La idea de que en el primer caso la moralidad depende del ojo del observador o bien depende de la sociedad. Y sin embargo, el punto es el siguiente. Tal como se sostienen de esta forma, son tesis que no sobreviven al análisis de la evidencia.
Obviamente pueden plantearse posturas sofisticadas de la misma línea, pero son alternativas distintas, digamos. Es distinto ese tipo de relativismo sofisticado, como por ejemplo el de Manuel García Carpintero, que relativismos como esos, el de Lehmann, digamos. Entonces, en principio, digamos, a lo que voy es que me parece bastante inadecuado el proyecto generalizado de la filosofía del lenguaje ordinario, según el cual el filósofo más bien es el, como es el que se desvirtúa, digamos, de la definición común de los términos, digamos, es el que debe abandonar lo que hace, digamos. O sea, en principio, el filósofo se desalinea de, por ejemplo, la definición de conocimiento que utilizan los lenguajes, digo, los hablantes lingüísticos competentes normalmente. Pero esa definición de conocimiento que suelen emplear, o en otro caso, digamos, en muchos casos filosóficos, que suelen emplear las personas comunes, que aunque sean hablantes lingüísticos competentes, no son definiciones sofisticadas, son definiciones que fácilmente sucumben frente a la evidencia. Entonces, en principio, ¿por qué habría de filósofo de limitarse hacia la constatación de, por ejemplo, esos resultados y de no poder desviarse de lo que ellos sostienen, digamos, de lo que las personas no, digamos, que no tienen formación filosófica sostienen? En fin. Bueno, entonces, un momento. Ah, bueno, sí, sobre la primera respuesta. Bueno, esto lo vamos a abordar ahorita, más adelante. Pero es sobre la primera respuesta que da Kelly, que dice que es posible que la evidencia disponible para la comunidad filosófica sea relativamente no concluyente en comparación con las evidencias disponibles en una pluralidad de disputas no filosóficas. Digamos, me parece que, y esa es la tesis que voy a defender más adelante, hay que aclarar que me parece, eso es el problema, que no capturan las posturas que son completamente escépticas sobre lo filosófico. Y, por ejemplo, también la postura del pluralismo metafilosófico que mencionó Felipe. O, por ejemplo, el rortianismo, que es que, digamos, ok, podemos reconocer que haya permisividad con respecto de la evidencia en el ámbito filosófico en una pluralidad de casos. O sea, que quizá, en muchos casos, la evidencia no conduzca concluyentemente a una alternativa, que quizá puede ser que no es que uno de los agentes está equivocado. Puede ser, digamos. A lo que voy es, aunque reconozcamos esto, eso no implica que la evidencia sea permisiva, o sea, no concluyente con respecto de cualquier respuesta, con respecto de cualquier respuesta a un debate filosófico, a una pregunta filosófica. Porque la evidencia sí es concluyente con respecto de la falsedad o bien de la inadecuación de una pluralidad de tesis que podrían plantearse. Por ejemplo, de toda tesis que se autorrefute. Por ejemplo, de toda tesis que, digamos, la mayoría de sus supuestos, por ejemplo, en la cual la mayoría de sus supuestos sean completamente arbitrarios, en un sentido de arbitrariedad en el cual no sea posible, dado el conocimiento humano actual, justificar esos supuestos. Igual, digamos, de toda respuesta que centralmente sea circular de forma no inocua, etc. Entonces, ese es el punto, digamos, que esto no implica que no haya conocimiento filosófico. O sea, que haya permisividad, incluso si reconociésemos que hay permisividad en la evidencia filosófica, no implica que no hay conocimiento filosófico. Porque constantemente constatamos, digamos, que cuando menos una tesis en un debate es falsa. O sea, podemos formar justificadamente una creencia en la falsedad de una tesis, y en realidad es una pluralidad de tesis. Toda tesis que, por ejemplo, incumple con eso, que se autoderoga, por ejemplo. Pero bueno, entonces pasemos a el punto que mencionaba anteriormente, lo de la propuesta en este debate, que me parece es la forma de aproximarse que podría ser, una forma de aproximarse que podría ser más adecuada, por lo siguiente. Lo que pretendo plantear en este punto es más bien, o sea, digamos, es aplicando una de las estrategias para lidiar con la arbitrariedad que menciona el brillantísimo doctor Hayek en su estupendo artículo que leímos de las heurísticas filosóficas y la metodología de la filosofía. En este respecto, en este problema, se puede aplicar una estrategia híbrida. O sea, una estrategia que, en primer lugar, rompe la simetría sobre todas las alternativas posibles y, en segundo lugar, preserva la simetría sobre las alternativas que, digamos, sobrevivieron al filtro. Entonces, ya me voy a explicar. Concretamente, sobre las alternativas que sobreviven o bien dentro de las estrategias que preservan la simetría, o bien supervaluamos o bien declaramos indeterminación dependiendo del caso. O sea, esto, en este caso, el declarar indeterminación se vería representado por declarar que la evidencia sería permisiva. Pero vamos a ver por qué.